Perú es el primer país en el mundo con un sistema legal de protección de olas y esto es algo que se ha logrado desde los tablistas, la creación de la ley, el reglamento y ahora la protección de las olas, y se ha hecho como una forma de devolverle al mar todo lo que nos da, esa sensación de libertad y esta conexión con la naturaleza. La idea era simple, era íbamos a buscar a líderes por cada ola y esos líderes tenían que buscar a personas que quisieran aportar dinero para proteger la ola que más felicidad les da. Eso fue una lucha de varios años de un grupo de tablistas, surfistas, que diseñaron esta ley porque vieron cómo se iban destruyendo olas de calidad mundial por el desarrollo humano, ¿no? Perú tiene 3.000 kilómetros de playas, ¿no? Y tenemos además desde siempre este amor con lo que es el mar, ¿no? Y por otro lado tienes muchísimos gente joven que ha venido realizando actividades del surf, que han ganado premios y que se han hecho conocidos internacionalmente. Entonces, vemos en el surf una gran oportunidad. Todo el año tenemos olas, ese privilegio que tenemos acá en Perú. No, ¿para qué envidiarle a nadie? Porque más bien todos quieren venirse acá a entrenar y practicar. Tenemos variedad de olas, desde olas como pequeñas, como hasta 7 metros, ¿no? De la mañana en Lima, una ciudad de 9,5 millones de habitantes al borde del Pacífico. Los aficionados al surf, como Carolina Butrich, acuden con la tabla bajo el brazo a su primer encuentro del día con el mar. Las olas son un tesoro natural que debería protegerse, no solamente por los beneficios que trae para los tablistas, sino porque son parte de la naturaleza, ¿no? Así como uno se para a observar una catarata y se queda maravillado, yo me puedo quedar observando una ola y para mí es algo, una muestra de naturaleza súper fuerte. La pasión de Carolina por el mar comenzó a los 13 años con el windsurf. Lo que entonces parecía solo un deporte, ha terminado marcando su vida personal y laboral. Esta ingeniera medioambiental lidera ahora la campaña ciudadana Hazla por tu ola, una iniciativa de Conservamos por Naturaleza y de la Federación Nacional de Tabla. La sensación al correr una ola es como casi indescriptible. Es una mezcla de libertad, pero con adrenalina. Y no sé, para alguien como yo que tengo una conexión muy especial con el mar, es una forma de encontrarme conmigo misma, es una especie hasta de meditación. La campaña arrancó en 2015 para captar fondos que permitiesen proteger las rompientes idóneas para hacer surf en Perú, o para correr olas, como lo llaman aquí. Pero, ¿son tan frágiles las olas? ¿De qué necesitan protección? Las principales amenazas en Perú son proyectos de infraestructura mal planificados. No necesariamente desarrollo va a significar destruir una ola, pero el problema es cuando están mal planificados, que hace que cambien los procesos de arenamiento del fondo marino y cambie la forma en la que se construye una ola. La ley que permite proteger olas en Perú es del 2000. Pero estuvo varios años dormitando hasta que en 2013 se aprobó el reglamento que especifica los trámites técnicos necesarios para preservar las rompientes. Los triunfos del equipo peruano de surf y la euforia que se desató por el deporte de la tabla en el país dio a los políticos el impulso que les había faltado hasta entonces. Lo que dice la ley y el reglamento de la protección de olas en Perú es que para inscribirla tienes que hacer un expediente técnico que se presenta a la Marina. Y la Marina te aprueba ese expediente técnico y te otorga esa área. Entonces no puede otorgar otros derechos de uso de área acuática dentro de esa zona. Y al no poder otorgar otros derechos, ya sea infraestructura, concesiones de acuicultura u otras concesiones, el área queda automáticamente protegida. Se gastan millones de dólares construyendo estadios de fútbol, estadios de lo que sea, casi todos los deportes necesitan infraestructura.
En el caso del surf, nosotros solamente necesitamos que dejen que la naturaleza haga lo suyo y que no hagan proyectos de infraestructura que malogren estas condiciones increíbles que tenemos. La Federación Nacional de Tabla estima que deberían preservarse casi 150 rompientes. De momento, son una treintena las que ya están inscritas en el registro de olas de la Marina del Perú y que, por tanto, gozan de protección. Esta, Punta Roquitas, es una de ellas. La ola entra por acá, ¿no? Y acá lo que tienes es la zona de protección de la rompiente. Proteger una ola es un proceso laborioso y caro. Bruno Monteferri lo sabe bien. Dirige la iniciativa Conservamos por Naturaleza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Logramos tener, después de un proceso de trabajo con la Marina de Guerra, unas directivas que ya decían que tenían que tener los expedientes técnicos que se tenían que presentar para sustentar que ahí realmente había una ola desde el punto de vista técnico. Pero cada uno de esos expedientes, cuando hicimos una cotización, salían como $5,000, $3,000, y la Federación de Tabla no tenía fondos para poder destinarlos a la protección de esas olas. En ese momento lo que hicimos fue plantearle al presidente de la Federación de Tabla que hagamos una alianza para poder nosotros encargarnos de liderar una campaña de recaudación de fondos para poder proteger esas olas. Una campaña que ha logrado captar la atención de centenares de personas y gracias a la cual se han recaudado ya más de $100,000 para el mar. La verdad, la respuesta de las personas para involucrarse en la campaña, no solo las personas, sino también las empresas, organizaciones, ha sido increíble desde un inicio. La forma como hemos organizado la campaña, siguiendo este esquema de Hazla por tu playa, es tener líderes o capitanes de playa que tienen mucho conocimiento de las personas locales, saben quiénes son los usuarios de cada una de esas olas y tienen mucha llegada a ellos. Y ellos coordinan directamente conmigo, con Bruno, cómo va a ser el esquema para hacer la recaudación de fondos para la protección de dicho lugar, y se encargan de la recaudación de fondos con las personas que están donando o con las empresas que están donando. El documental A la Mar muestra este proceso que ha convertido a Perú en el primer país del mundo dotado de un sistema para proteger sus olas. Por primera vez con la ley de rompientes, la ola se vuelve, desde el punto de vista legal, es un bien jurídico que ya es legalmente protegido y que es jurídicamente tutelable. O sea, así como cuando una persona nace, tiene derechos, finalmente la ola, con esta ley, se le dieron derechos. Cada vez hay menos estos lugares y necesitamos salvar esos lugares donde tenemos esa posibilidad de conectarnos de manera positiva con la naturaleza si queremos que cambiar la forma como nos relacionamos con nuestro entorno en el siglo XXI, ¿no? Mira, justo está entrando una serie de olas, ¿sí? Ahí te das cuenta. Esos lomitos. Para que tengas una idea, en una crecida en una buena crecida de oleaje, en esa zona las olas podían medir 3 o 4 metros de altura, ¿no? En los años 80 se quiso hacer esta obra de hacer una carretera que unía esta playa y la playa que está atrás, que se llama la playa de La Chira, por el alcalde de este distrito que se llama Chorrillos. Y bueno, todo este cerro fue dinamitado, ¿no? Y en esta zona, para el deporte de la tabla o de correr olas, acá teníamos una de las rompientes más importantes del Perú, que se llama la Playa de la Herradura. Y bueno, definitivamente ese proyecto dañó la rompiente porque todo lo enrocado que cayó de este cerro lo arrojaron al mar, ¿no? Acá todavía puedes ver este es el inicio de cómo hicieron la carretera, ¿no? Acá está la maquinaria, ¿no? Javier Fernández recuerda en la casa de un vecino de La Herradura, en Lima, cómo fueron estas obras que, en su opinión, se llevaron por delante una de las olas más míticas de Perú. Ni bien terminaron esa obra, el cerro se comenzó a desplomar. O sea, como ahora, ¿no? Que se sigue desplomando, ¿no?
y mira el titular, ¿no? Carretera La Chira está prácticamente arruinada. O sea, desde el inicio era una obra que no servía para nada, ¿no? Para evitar que se volvieran a malograr olas de esta calidad, Javier fundó en los 80, junto a su socio Javier Huarcalla, la Asociación para la Conservación de las Playas y Olas del Perú. Y no pararon de pelear hasta que se aprobó la ley que protege esos lugares que tanta felicidad les dan. Cuando hicimos acuerdos, fue la primera vez que me di cuenta que era muy difícil hacer que la gente colabore económicamente. Y cuando salió ya después la ley y el reglamento, ya todos pensaban que ya la misión se había acabado, ¿no? O sea, entonces no entendían de que había que invertir para hacer un estudio técnico, ¿no? Y fue bien difícil al comienzo convencer a los salistas de que teníamos que hacer esa contribución, ¿no?, económica, ¿no? Claudio Balducci se sumó a la campaña de Hazla por tu ola e ideó la fórmula para recaudar los fondos que ha permitido hacer el expediente técnico de la herradura. Sí. Bueno, como el deporte del surfing es bien individual, ¿no? Una ola es para uno y no puede ser compartida con varios, es un poco complicado buscar la unión de todos en búsqueda de un bien común, ¿no? Y es ahí que se me ocurrió conversar con una de las marcas que hacía un campeonato acá en La Herradura, con la idea de que ellos, en el año que venía, en vez de repartir premios a los finalistas, ese dinero lo usen en el estudio técnico para que puedan presentarlo al Estado y logren la inscripción de la playa, ¿no? Yo hago todas estas cosas, en realidad porque yo vivo acá. Si yo le doy mi cariño al lugar, el lugar me devuelve el cariño a mí. Y el lugar me lo devuelve de muchas maneras, ¿no? Puede ser con buenas olas para mí, o puede ser con un increíble sunset que le gusta a toda mi familia. Pero la ley y el reglamento de protección de olas no se aprobaron exclusivamente por amor al mar, sino también por los beneficios que el turismo de surf deja en lugares como este. Dicen que Chicama tiene la ola izquierda más larga del mundo. Es también la primera que se protegió por ley. El impacto económico del surf es patente en cada una de sus esquinas. Antes de la llegada del turismo, la única alternativa laboral para los locales era la fábrica de harina de pescado en Puerto Malabrigo. Ahora miles de turistas y viajeros acuden atraídos por la fama de la ola de Chicama, que, aseguran, tiene más de 2 kilómetros de recorrido. Somos de Alemania. Yo estoy trabajando en un colegio allá en El Salvador. Y pues ahorita tenemos 2 semanas libres y queríamos surfear recorriendo todas las playas de Lima hasta el norte de Perú. Y ya hemos llegado aquí en Chicama. Buenazo, está muy tranquilo aquí, la gente muy amable. Más de 100.000 turistas vienen todos los años a Perú a surfear y se dejan 120 millones de dólares en el país, según cifras oficiales. José y Alejandro llevan meses recorriendo el mundo y han tenido oportunidad de comparar. He estado en Australia, Nueva Zelanda, Fiji, Hawái, surfeando en todos sitios. Y bueno, cuando llegué a Sudamérica me empezaron a hablar de una ola, una leyenda, una ola súper larga de izquierdas. Y la fui buscando, preguntando a gente. Es complicado llegar aquí, pero cuando llegué al malecón y me asomé, de pronto vi olas súper largas, perfecta formada, como una ola hecha a ordenador. Me he encontrado con un sitio mágico, con un paisaje muy diferente a todo lo demás y sobre todo con una ola que parece que la ha pintado un Da Vinci, un Picasso, una ola muy suave. Hoteles, pequeños hospedajes y restaurantes se benefician de la fama que goza esta ola entre los surfistas de todo el mundo. Se puede hacer surf en 2 rompientes diferentes, lo que está muy bien. Es una ola izquierda. El agua no está muy fría, aunque necesitas neopreno. Sí, adoro Chicama. Me encanta la comida. El ceviche es maravilloso. Riquísimo. Son numerosos los negocios vinculados al surf que han surgido en Chicama desde que se descubrió la ola en los 60, como la escuela de tabla de Percy Gutiérrez. Percy corre olas desde pequeño y ofrece todo tipo de servicios.
Bueno, acá yo cuento con el alquiler de tablas, ¿no? El alquiler de tablas, el alquiler de Wexus también. Cuento también con este servicio de bote, ¿no? Que es para el turista, por la ola, que la ola es tan famosa, ¿no? Como es la ola más larga del mundo, es difícil regresar remando al mismo sitio donde tú comenzaste, ¿no? Cuando hay su temporada, sí, ¿eh? Sí, es bien rentable. Sí, es bien rentable. De la rentabilidad del surf y de cómo ha cambiado esta localidad gracias al deporte de la tabla, sabe mucho este hombre. Un surfista apasionado y el gerente del hotel más exclusivo de la localidad, Echikama Boutique, consciente de que la rompiente es su mayor patrimonio, se sumó a la campaña Hazla por tu ola y financió el expediente técnico que permitió protegerla en 2016. En el año 2015, me entero de un potencial proyecto de la construcción de un espigón de 2 kilómetros de largo para anclar embarcaciones grandes para la exportación de toda la producción minera y agrícola de la zona. Es así que nos contactamos nosotros con la Federación Peruana de Tabla y la organización Conservemos por Naturaleza y financiamos el estudio barimétrico para comprobar todo lo que podía afectar. Demostramos que en menos de 6 meses, con la construcción de ese molón, ese espigón de piedras, Echikama iba a desaparecer. Y es así que Echikama se convierte en la primera ola en el mundo protegida por ley, ¿no? Miguel alerta de la necesidad de mantener en lugares mágicos como estos el equilibrio entre el turismo y la conservación. La primera vez que vine a este lugar no tenía nada. O sea, donde está el hotel no había, era tierra, ¿no? Pero en lugares que son tan frágiles como estos, esto se puede convertir en algo que daña el recurso, ¿no? Imagínate, el surfista busca lugares en donde menos gente haya, ¿no? Y si es que se puebla un destino de surf, ¿no? Vas a empezar a tener menos visitantes finalmente. El impacto económico que dejan las olas en Perú no se basa exclusivamente en el turismo, sino también en la organización de eventos deportivos. Apostar por ellos es otra de las estrategias de PROM Perú, el organismo encargado de promocionar el país en el exterior. Las empresas hasta ahora todas contentas. Todo está marchando súper bien. Este año, después de los Panamericanos, estamos trabajando con más fuerza todo lo que es el turismo deportivo. Entonces, lo que queremos son captar eventos internacionales que puedan, digamos, aprovechar las actividades deportivas para las cuales Perú tiene, digamos, fortalezas, ¿no? Y una de ellas es justamente surf. Nos ayuda muchísimo el tener infraestructura mejorada en Punta Rocas, ¿no? El centro de entrenamiento, el centro de alto rendimiento. Y después, lógicamente, nos ayuda también que tengamos un semillero, ¿no? O sea, gente joven que sigue practicando el surf y que son los que finalmente van a hablar del Perú en todos los eventos donde participen. Punta Rocas está a 50 kilómetros al sur de Lima. Este impresionante estadio natural ha sido desde 1965 sede de varios campeonatos mundiales de tabla. También está aquí el flamante Centro de Alto Rendimiento de Surf. Este centro de alto rendimiento ha sido exclusivamente construido para el deporte de deslizarse en las olas. Es el más grande en el mundo, tiene casi 3 hectáreas. Y bueno, va a servir para albergar a no solamente a los deportistas nacionales, sino a los países del resto del mundo, específicamente para entrenar el deporte del surf. El presidente de la Asociación Panamericana de Surf está convencido del fuerte impacto económico que tiene el deporte de la tabla en el país. Perú en los últimos años ha demostrado gran capacidad de organización en eventos deportivos, con lo cual abrimos una ventana de opciones para que auspiciadores e instituciones internacionales apuesten por el país. Y gracias a ello, esto ha ido creciendo y otros deportes también han hecho réplica. Y un ejemplo de ello es que hemos organizado el año pasado los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.
hay un tema de orgullo, un tema de empoderamiento de la sociedad y sobre todo un crecimiento económico gracias al deporte. No solamente el deporte de la tabla, sino el deporte en general. Y bueno, ahora, hoy por hoy, el país, Perú, está postulando a traer más grandes eventos deportivos y ya tenemos una agenda muy grande. Sierra Alta está hoy en Punta Rocas con Analí Gómez, campeona mundial de tabla y una de las caras femeninas del surf más visibles de Perú. Analí, hija de un pescador y una ama de casa, inició hace varios años un proyecto para enseñar este deporte que tanto ama a niños y jóvenes de bajos recursos. Lo primero que quise hacer es ayudar a mi gente, a mi pueblo, de donde yo vine, donde nunca tuve, ponte, los recursos, las tablas, los wetsuits, que son un poco caros como para practicar este deporte, ¿no? Entonces, bueno, con todas las influencias que tengo un poco, empecé a pedir apoyo a mi misma gente, a los surfistas, que donaciones de tablas, de wetsuits, ¿no? Y así fui llamando a los chibolos, bueno, a todo el cono sur de acá de Punta Hermosa. Y nada, así poco a poco vinieron los chibolos, un montón de gente que viven en Punta Hermosa y nunca se indigna a bajar la playa teniendo el privilegio ahí en su cara. Y poco a poco me fui juntando con ellos en el mercado porque ellos cuidaban carros, o sea, estaban ahí pues como en la calle, ¿no? Y los invité un día a practicar la tabla y sintieron lo mismo que yo, así, esa pasión y nada, hoy en día están adentro disfrutando lo que más me gusta. Son numerosas las iniciativas de este tipo. Escuelas municipales de surf y ONGs que buscan en el mar alternativas para niños de entornos marginales y que ponen de manifiesto que en Perú las olas no solo traen desarrollo económico, sino también desarrollo social. Ese es Adriano. ¡Pau! Corre, ¿ah? ¿Eh? Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que tienen tablas veo chicas. Sí, tienen las tablas muy chicas, ya están grandes. Pues mira, la tabla le queda, pero enanita. ¿Hay que conseguirle tabla? Muchos de ellos están compitiendo a nivel profesional. Jóvenes a los que Analí ha logrado transmitir la pasión por las olas. La sensación de poder bajarte la ola, olvídate, es uno que uno mismo siente, no sé, como cuando uno tiene pues una pasión, algo que, ¿no? Que disfrutas y te llena como que, ¿no? Y la adrenalina que corre, la ahogada, que a veces tantas cosas que te pasan también adentro. A los peruanos les gusta presumir de que ellos inventaron el surf, siglos antes incluso de que existiera la tabla hawaiana que no llegó al Perú hasta los 40 de manos de Carlos Doñí, un jugador de polo que la trajo de Hawái. El Museo Larco de Lima guarda estas joyas, cerámicas de la cultura mochica que nos hablan del vínculo ancestral de Perú con las olas. Son pescadores faenando con los caballitos de totora y es fácil imaginar que sus hijos corrían olas con estas embarcaciones por diversión. Los pescadores artesanales de Huanchaco siguen empleando los caballitos de totora. Como Santos Urcia, que construye sus embarcaciones de acuerdo a la tradición heredada de sus antepasados. Acá en Huanchaco hace 3.500 años fueron los mejores corredores de tablas, pero en caballito de totora. Esa es una herencia dejada acá en Huanchaco por nuestros antepasados. Después, con el transcurrir del tiempo, nació la tabla de surfear, que es la tabla moderna, porque anteriormente salió una tabla de madera, ¿no? Y lo bueno pues es que en todo lugar del mundo el caballito de totora fue el eje principal de correr olas. La familia de Santos encarna la parte más social que tiene el surf en Perú. Este deporte, antes exclusivo de las clases pudientes, se ha popularizado de tal forma que varios campeones proceden de orígenes humildes. Mis hijos son pescadores por herencia y ellos manejaron y manejan el caballito de totora. A la edad de 10 años aprendieron a la tabla de surfear porque yo le compré una tabla de unos amigos de Brasil porque no tenían dinero para viajar y me lo vendieron muy barato, que eran 120 soles hace 20 años.
y 120 soles para mí en ese entonces era como 1.200.000 soles. Y ahora Dios me ha dado muy buenos tablistas que aprendieron del caballito de Totora de su padre y dan logros al Perú. Inclusive hasta ahora tengo un campeón del mundo que está en Lima con la selección del Perú y dejando bien en alto el caballito de Totora y Huanchaco. Las olas no solo son un regalo para los tablistas. Su verdadero poder radica en el desarrollo económico y social que traen a las costas de Perú. Es así como se explica el beneficio que supone para todos su protección.